Wow, oso ondo, egia esan, entrenamendu, bueno, pretemporada entrenatzen eta oso ondo ongea, lana gogorra egin dugu 6 aste hauetan, eta, bueno, ja, azten da onena, azten da denboraldia, denon nahi deguna, gogo askorekin, eta, ba, oso pozik azteko, konfiantza asko jokalarien gan, beste bi etorri dira aste honetan, eta, bueno, ja ari gara plantilla kompletatzen eta oso pozik, egia esan. Etorriko dira, Risa, etorriko dira, badakizu Bueno, hori ez zer? Ez dakizu. dakigu, oraindik merkatu denbora dago, osea que bukaera arte saiatuko gera zeoze hartzen edo zeoze aurkitzen plantilla hobetzeko. Horretarako baldin bada, ba etortzen baldin bada, ba hobeto. Aritz, ¿qué tal está el equipo a nivel de efectivos? ¿Cómo están los lesionados esta pretemporada? Bien, bien, ya van mejorando. Bueno, Pradera y Jauregui van entrando poco a poco. Iturraspe ya va cogiendo minutos, va cogiendo volumen de entrenamientos y eso es bueno para el equipo. Los que han venido nuevos también han venido con buen ritmo, han venido entrenando de en otros equipos y la verdad es que se les ve con ritmo y muy contento con la llegada de los nuevos y con el trabajo que hemos hecho toda la pretemporada. Esta semana ya trabajando a tope, ¿no? Empezando el sábado. Sí, esta semana ya se nota que es semana de competición, ya ha cambiado el ritmo en entrenamientos, ha cambiado un poco la intensidad también, ya los jugadores ya saben que empieza lo bueno y ya cambia un poco, ¿no? Total confianza en los chavales, creo que, bueno, estamos en una buena línea, nos quedan efectivos, seguro que alguno vendrá. Está claro que lo que tenemos ahora es un buen equipo y tenemos que ir con total confianza y sacar los 3 puntos. 6 semanas de pretemporada, ahora ya con ganas de que empiece a rodar la pelota. Sí, con muchas ganas. La verdad que las pretemporadas son duras, hay muchos entrenamientos, hay muchos partidos. Al final lo que nos gusta es la competición, la vidilla esa de la competición y yo creo que al equipo se le ve muy ilusionado, con muchas ganas, entrando muy fuerte y esa es la dinámica que tenemos que seguir manteniendo hasta final de temporada. ¿Qué nos puedes contar un poquito del Sabadell, del primer lugar? Hombre, pues es un equipo difícil, al final, como hemos dicho antes, es un grupo muy difícil en el que todos los partidos van a ser muy difíciles. El Sabadell es un equipo que ha cambiado mucho el equipo también del año pasado a este. Tiene jugadores en los que, bueno, pues intentan salir desde atrás, jugando. Tienen 2 puntas, al final muchos jugadores por dentro y bueno, al final hemos trabajado un poco durante la semana, nos queda otra sesión mañana y bueno, y trabajar un poco los aspectos que nos podemos encontrar en el partido de Sabadell, que bueno, que trabajarlos bien y que salga bien el partido. ¿Qué amorevita nos podemos esperar en este primer partido de Liga? Hombre, pues una moneta muy distinta al del año pasado, solo por los nombres ya, ¿no? Y en el juego también, ¿no? Yo creo que bueno, creo que en el sistema cambiamos, hemos hecho durante toda la pretemporada. Creo que los jugadores son diferentes, tenemos jugadores de muchas variantes, de que pueden jugar por dentro, por fuera, arriba. Al final tengo mucha variedad en los jugadores y eso es bueno, ¿no? Puedo cambiar de sistemas, puedo cambiar de jugadores en según qué posición y eso me da muchas posibilidades y creo que bueno, tenemos mucho fútbol que demostrar, tenemos mucha capacidad para generar ocasiones de poco, ¿no? Y bueno, y eso es importante y espero hacer daño en nuestro juego al Sabadell. Importante empezar con victoria, ¿no? Para ir cogiendo confianza en el Sí. siguiente proyecto. Importante es empezar y seguir acabando ganando, ¿no? Al final es importante todo, ¿no? El hacer un buen partido, el tener las cosas claras también, aunque hayamos cambiado tantos jugadores del año pasado, pues eso, lo que pido, lo que trabajamos, pues que salga, ¿no? Y que lo hagamos, ¿no? En el campo y seguro que si hacemos y trabajamos lo que hacemos durante la semana, pues vamos a estar cerca de conseguir los 3 puntos y de traernos los 3 puntos para casa.